GYC, buenos días. Happy Sabbath. Y feliz sábado. It is a blessed opportunity. Es una oportunidad bendita de estar con ustedes esta tarde para alabar al Señor y Salvador. Amén. El único lugar más elevado que aquí ahora sería estar cara a cara ante su trono en el cielo. Es mi oración este día que ustedes estén aquí por última vez en GYC en la tierra. Que el siguiente GYC sea ante su trono en el mar de cristal. ¿Cuántos tienen esa oración también esta mañana? Quisiera agradecerles por estar aquí, aquellos que están mirando en línea alrededor del mundo, y quisiera dar un saludo a mi familia que están viendo, mis hijos y mi padre y madre y otros que están mirando. También les agradezco. Y esta semana no he podido sentirme muy bien. El lunes por la tarde estuve en el departamento de emergencia vomitando, fiebre y la flu y muchas cosas, y toda esta semana para arriba y para abajo, y di 5 seminarios apenas ayer. Y quiero decirles, amigos, que el poder de Dios estuvo conmigo. Cuando sentí sus fuerzas, Él estuvo allí conmigo. Y supe esta mañana que más de 1,000 personas llegaron al aula de oración y pidieron la bendición del Señor. Y le pido al Señor hoy que ustedes estén aquí y que hayan orado suficiente, porque vamos a estudiar el poder de la palabra de Dios esta mañana. Amén. ¿Están listos para una bendición sabática? Amén. El título del mensaje esta mañana es sumisión del remanente, y esa experiencia la necesitamos como pueblo de Dios en los últimos días. Antes de seguir, vamos a pedir la presencia del Señor, así que quisiera pedir que inclinen sus rostros y yo me voy a poner de rodillas a pedir su bendición. Padre celestial, estamos agradecidos por estar aquí, Padre. Pedimos que usted nos esconda en su cruz. Y no quisiéramos estar solo en su sombra, sino en su gloriosa luz. Y pedimos hoy, Padre, que el Espíritu Divino toque nuestros corazones, que pueda conmovernos, y que Cristo sea contemplado y conocido, para experimentar el poder del Espíritu que cambie nuestras almas, trayendo convicción y una transformación cambiante que necesitamos con desesperadamente. Que no seamos los mismos al irnos de aquí que como cuando llegamos. Señor, tú sabes que no soy digno de estar en esta plataforma, pero por el poder de tu gracia, así sea. Señor, que tú me escondas en tu gracia y en tu Hijo Jesucristo. Que el pueblo vea a Cristo hoy y no a mí. Que todo el cielo pueda resplandecer y contemplar esta hora. Y que el cielo esté a una aquí. Y no solo en esta aula, Padre, sino en nuestros corazones. Y pedimos que tu Espíritu venga ahora y nos hable por el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Jesús, en su nombre lo pedimos, y que todos digamos, amén.
Como adventistas del séptimo día, tenemos una herencia rica. Como adventistas, hemos tenido la reforma protestante, el tema de sola escritura. Hemos edificado sobre hombres de grandeza que han dado sus vidas y sus corazones, sus riquezas, que lo han entregado todo para estar firmes en la fe que hemos recibido por siglos y desde las edades de tinieblas. Este año mismo celebramos el 500 aniversario de la Reforma Protestante y se hizo un llamado a muchos líderes mundiales a que dieran fin a esa reforma. Pero como adventista del séptimo día, nosotros creemos que la reforma no va a dar fin hasta que el Señor venga en las nubes del cielo a llevar a su pueblo a su hogar. Como adventistas tenemos una identidad bíblica particular. No somos otra denominación protestante dentro de la Reforma. Creemos que somos el movimiento profético de la profecía bíblica que va a tener un clímax en esa Reforma. Creemos como adventistas que no solo somos otro movimiento profético, sino la iglesia remanente de la profecía bíblica. La última pieza del rompecabezas del conflicto de los siglos que Cristo vino a llenar el cuadro. Creemos que las profecías de Daniel y Apocalipsis, creemos y tenemos un entendimiento robusto que la raíz de nuestra existencia corporal están contenidas en la profecía bíblica y en el libro de Apocalipsis capítulo 10 hallamos el origen de este movimiento. Hermanos y hermanas, amigos, hoy el levantamiento de la Iglesia Adventista del séptimo día en el curso de la historia humana no es casualidad. Fue profetizado en la profecía hace miles de años antes de que ocurriera. Podemos estar seguros como adventistas hoy que somos el movimiento de Dios para este tiempo, porque la Biblia lo dice así. Y las profecías que hemos predicado como adventistas por más de 100 años se están volviendo realidad ante nuestros ojos y están sucediendo como nunca antes en la historia mundial. En los últimos 5 años, especialmente en el año pasado, han sucedido más eventos proféticos que en ningún otro momento de la historia. Podemos estar confiados que lo que hemos creído, lo que hemos predicado, lo que hemos proclamado es la verdad, porque vemos que la Biblia se cumple ante nuestros ojos. Todos los días en los periódicos lo vemos. Nuestro mensaje profético en varias formas no es ya profecía, sino la verdad presente. Lo que hemos predicado hace 10 años lo vemos hoy, hecho realidad. Les recuerdo esto con humildad y no jactándome, porque en términos claros, estos dones proféticos en esta iglesia no los tendríamos, no los tenemos por crédito nuestro. Nadie puede jactarse, pero me temo de que no hemos llegado al cumplimiento de lo que se necesita, porque no nos hemos humillado a la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros ante el mundo. Siento que estamos indulgiendo, arrogantes, egoístas, y hemos acogido para nosotros mismos las bendiciones de Dios al remanente. Tenemos una misión como pueblo del destino. Específicamente en Apocalipsis 10, verso 11, la Biblia nos dice que hemos de levantarnos y profetizar nuevamente después del gran chasco. La Biblia nos llama a profetizar nuevamente a muchos pueblos, naciones, lenguas. El Señor nos llama a traer al mensaje al mundo, al último llamado a un mundo quebrantado, a recibir a Cristo y prepararlos para la segunda venida de Cristo. Este es el mensaje del tercer ángel. Y tenemos una comisión de llevar a Cristo a quienes no lo conocen y hacer que ellos oigan la verdad y también a los que lo conocen.
Hemos sido llamados a llamar al mundo a salir de Babilonia en su forma pagana y su forma decaída cristiana. Somos el pueblo remanente que salgan de los movimientos caídos al movimiento remanente. Dios tiene pueblo remanente en todas las iglesias, ¿no es así? Pero solo tiene una iglesia remanente. Y aún así, de alguna forma, hemos fracasado en nuestra misión. De alguna forma, en este momento, estamos fracasando. Porque, y esto no es misterio, vamos a ser muy claros esta mañana. Parte del problema es que aunque hemos sido llamados a llamar a otros, Babilonia está en nuestros corazones. Antes de que podamos llamar a otros a salir, tenemos que permitir que el Señor saque a Babilonia de nosotros mismos. Y es algo triste, hermanos y hermanas, es triste que el estado en el que está Babilonia y la unidad que ellos experimentan ahora es más grande que la del remanente de la iglesia, el remanente de Dios. Ellos, Babilonia, ellos también son un movimiento profético. Y ellos están cumpliendo su destino profético actualmente mucho mejor que el pueblo de Dios. Y rápidamente está cumpliendo su destino. Somos el movimiento remanente. ¿Por qué lo están ellos cumpliéndolo? Porque nosotros somos el movimiento y la iglesia remanente. No estamos viviendo vidas remanentes. No estamos cumpliendo el cumplimiento de nuestra profecía, nuestro destino profético. Ellos están moviendo orquestadamente para cumplir. Y en varias formas, el Señor los ha restringido porque su pueblo están dormidos. Dios está llamando a su pueblo remanente, a que se levante y alumbre. Y Babilonia puede brillar. Babilonia puede que se levante, pero no alumbra. No alumbra con la luz del cielo. Pero el pueblo de Dios han sido llamados a levantarse y a alumbrar, profesando su carácter, su justicia y su verdad. Pero el pueblo de Dios tiene una obra que algo que nos falta es que no estamos alumbrando. Por lo menos no al cumplimiento del potencial. Esta mañana vamos a descubrir algo que estamos haciendo no muy bien, lo que es la respuesta a todas las demás cosas, lo que todavía es problemático para el pueblo de Dios y la solución que nos permitirá levantarnos y alumbrar como nunca antes. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 2 y 3, en la Biblia dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amigos, hoy mismo, la respuesta a nuestros problemas, el desafío a nuestra debilidad, es que hemos olvidado la sencillez que está en el Señor Jesús. Parece que como iglesia, aunque hemos tenido una verdad triunfante, una misión clara, un propósito claro, de alguna forma nos hemos perdido de la sencillez de la justificación de Cristo para que transforme nuestras vidas. Porque aunque hemos conocido la verdad como pueblo, aunque hemos tenido las doctrinas de los últimos días, no hemos sido transformados, nuestros corazones no han sido cambiados por el poder y la sencillez de la palabra de Dios que revela a Cristo como una persona, un personaje a nosotros. Hemos sido un pueblo basado en las Escrituras, amén. Hemos sido un pueblo del sábado, sí.
Hemos sido un pueblo que proclama la segunda venida, pero hermanos y hermanas, hoy en día no hemos sido un pueblo que está sometido día a día. No hemos sido llamados solo a predicar el carácter y la justicia de Cristo, sino que fuimos llamados a poseerlo. Hemos fracasado en la misión porque no hemos sido llamados solo a llevar a Cristo al mundo, sino a revelar a Cristo al mundo. En nuestras vidas, en nuestros caracteres, en nuestras personas. No hemos visto aún la gloria de Dios que se levante y brille en nosotros porque no nos hemos sometido de corazón para recibir su justicia y carácter. Y aún así Dios, en su misericordia, y en medio de nuestra reunión, Isaías 60, verso 1 dice, levántate y alumbra, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será vista sobre ti. Antes de que esto suceda, debemos tener una experiencia con el Espíritu de Dios que transforme nuestras almas. Vayamos, por favor, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Quiero leerles un pasaje que se relaciona positivamente con nuestro tema esta mañana. Es un pasaje que la mayoría de ustedes lo conocen muy bien. Es una carta del apóstol Pablo a un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo, ustedes se pueden identificar con él porque él era un joven que creció en la iglesia. Sabemos que era por lo menos tercera generación adventista, que habla de su madre y su nieta que le enseñaron las escrituras. Era un muchacho fiel. La mayoría de ustedes pueden identificarse con Timoteo. Era un joven, creció en la iglesia y él quería ser fiel y verdadero. Él le hubiera encantado GYC, ¿no es así? Y le hubiera encantado estar aquí. Y si él estuviera aquí, yo me sentaría para que él predicara. Él era un joven lindo. Y Dios le habló por medio del apóstol Pablo. Y Pablo le dice a Timoteo en el verso 10. Dice en el capítulo 3, segunda de Timoteo, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor. Mi perseverancia y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. La Biblia nos dice, hermanos, que como cristianos debemos sufrir persecución. En el libro El Conflicto de los Siglos se nos dice que la razón por la cual la Iglesia de Dios no ha experimentado la persecución es porque no está viviendo las vidas que Cristo los llamó a vivir. Y si viviéramos esa clase de vida como la iglesia primitiva la vivió, que la persecución se levantaría rápido. Y la razón que el mundo no creyente se burla de la iglesia y se mofa de la iglesia es porque no hay poder del Señor en nuestras vidas, porque estamos una forma de Dios, pero no tenemos el poder. Y Pablo le dice a Timoteo, le dice en el verso 14, verso 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amigos, ¿no estamos viendo eso en el mundo de hoy? ¿No lo estamos viendo aquí en la iglesia hoy? Pero sigue diciendo, pero persiste a pesar de todas estas cosas, de las dificultades que la iglesia está experimentando, a pesar de la persecución que puede encarar la iglesia, a pesar del engaño y la apostasía que puede entrar por los individuos que se han descarriado, dice esto, y este debe ser el tema de nuestros corazones hoy en día, si Dios nos va a llamar a levantar. Verso 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Debes continuar en las cosas que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le pide a Timoteo en esos primeros días, cuando estaba a punto de partir de este mundo, cuando comprendió por las visiones que el Señor le dio que las cosas entrarían, la apostasía entraría después de que él cesara. Le dice a Timoteo que continúe en la palabra, en la doctrina que lo había librado. Y como movimiento de pueblo y un pueblo hoy, Dios, como el pueblo de Dios, sobre el cual se levantará para alumbrar, les estoy haciendo un llamado a que también nosotros debemos continuar en aquello en lo cual Él nos dio al principio. La palabra de Dios, que revela la verdad en la persona de Jesucristo, debe ser nuestra ancla en estos últimos días. Verso 15, y él habla y dice que las Escrituras son, te pueden hacer sabio, y les está hablando de cuál texto, de cuál Escritura está hablando. Está hablando del Antiguo Testamento, y por supuesto se aplica al Nuevo Testamento, pero la belleza del Antiguo es que si es todo lo que tuviésemos, allí encontraríamos la fe, la sabiduría, la salvación y a Jesús en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. No somos un pueblo solo del Nuevo Testamento, no somos solo del Antiguo Testamento, somos una iglesia bíblica, creemos la verdad de la palabra de Dios. Y él continúa y dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Nosotros sabemos que toda la Escritura es por inspiración de Dios. Y quiero decirles esto por el peligro que está entrando en nuestras iglesias hoy por hoy. Si toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y el Espíritu Santo no es una persona, entonces la tercera persona de la divinidad, entonces la Biblia no puede ser un documento viviente, no puede ser realmente la revelación de Jesucristo, sino que es un libro de una fuerza impersonal que no tiene relevancia a ti y a mí hoy. Creemos en las tres personas de la divinidad como iglesia, ¿no es así? Creemos la verdad del Espíritu Santo para revelarnos a Cristo y cambiar nuestras vidas. Creemos que es un ser real, un personaje, y Él es el que revela la verdad y puede cambiar nuestras almas. Ninguna fuerza puede traer convicción personal y el confort a nuestras almas a menos que sea realmente una persona de la divinidad. Amén. Verso 17, y dice, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y es que, amigos, la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, ¿sí o no? Tiene el poder para permitir que la justicia de Cristo nos cubra. Recuerdo, hay un hombre que se llama Juan, hace algunos años, yo estaba en una reunión en Alabama, en la iglesia de mi suegro, y este hombre llegó a las reuniones y no sabía cómo leer, pero sabía lo que dice la Biblia, porque cada noche su esposa le leía las Escrituras. Ella le leía, y ella le leía capítulo a capítulo, y él vino a mí y me dijo la primera noche de las reuniones, me dijo, escucha, predicador, yo quiero decirte algo. Y le dije, te escucho. Y me dijo, si yo hoy quiero oír una, si sale de tu boca algo que no esté en armonía con la Biblia, te digo de una vez que yo y mi familia nos vamos a ir. Y le dije, hermano, ojalá que lo hagas y que le digas a todos lo que me acabas de decir. Y también se vayan. Y vino la próxima noche, y la tercera noche, y la cuarta, y vino todas las noches, por toda la serie. Y al final de la reunión de la serie, él y su esposa se bautizaron. Después su hijo se bautizó. Y después su otro hijo se bautizó. Y un poco después,
Él empezó a aprender a leer usando la Biblia. Fue poco después, él estaba haciendo la escritura, leyendo la escritura. Y luego, meses después, su primer sermón, la Biblia enseñó al hombre a leer. Y ahora, él lee con fluidez. Y es un diácono en la iglesia, un hombre fiel de Dios. Esto es el poder de la palabra de Dios que puede hacer en nosotros hoy. Amén. Quiero leerles una cita del libro Educación Cristiana, página 118 en inglés. La Biblia es la única regla de fe y doctrina, y no hay nada más a propósito para vigorizar la mente y fortalecer el intelecto que el estudio de la palabra de Dios. No hay otro libro que sea tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las vastas y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como debe, los hombres tendrían una grandeza de entendimiento, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que rara vez se ven en estos tiempos. Si quieres ver esas cualidades y las quieres poseer, tienes que pasar tiempo estudiando la palabra. Amén. Demasiado a menudo estamos tomando devocionales de una sola página y o viendo devocionales de video, y estamos careciendo una experiencia verdadera en la palabra de Dios. Carecemos del estudio bíblico en nuestras vidas que nos lleve al arrepentimiento, a la confesión de pecados, y nuestros corazones están pagando el precio a causa de ello, porque nos alejamos más y más del ideal de Dios en nuestras vidas. Pero si lo hiciéramos nuestra obra, acercarnos a Él en la palabra, Él nos transformará. Y luego Él sigue en el verso 17, que la palabra es buena para la doctrina. Como adventistas del séptimo día, tenemos un credo. ¿Y qué es, amigos? Es la Biblia, es nuestro credo. Creemos que toda la Biblia es inspirada. Creemos que nuestra doctrina es verdadera. De hecho, el Señor Jesús reprende a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, muchas de las iglesias por sus doctrinas, pero a la última iglesia, la iglesia de Laodicea, no les da reprensión doctrinal, porque nuestras doctrinas están verdaderas, son certeras, son del remanente. No hemos tenido problema con nuestras doctrinas. Hace poco, hay personas que tienen problemas doctrinales por sí mismos, pero las doctrinas de la iglesia son puras. De la iglesia adventista no han sido problema. La reprensión a la iglesia de Laodicea no es doctrinal, sino porque la condición de sus corazones. En nuestra prédica y enseñanza y el poder de Cristo no se revela en la doctrina. Si no está ahí Cristo, se seca. El Espíritu debe transformarnos por los mensajes que predicamos. Y es que, amigos, es posible que seamos veganos estrictos y actuar como animales. Es posible comer no inmundo y vivir como animales inmundos. Cuando puedes predicar el sábado, puedes predicar la segunda venida. Puedes predicar el santuario. Pero si tu corazón no está conectado al Cristo que dio las doctrinas, entonces tu vida va a estar como un puerco y vas a necesitar que oren por ti. Es posible estar en el lado justo del infierno, pero en el lado equivocado del cielo. Si el Cristo que dio la doctrina no ha cambiado el corazón para que no vivamos en la carne, en nuestra naturaleza caída, hemos cometido el gran pecado de separar a Cristo de su verdad. Debemos defender a la verdad de la apostasía, pero también debemos ser transformados por el amor apostólico, por aquellos que están en desacuerdo con nosotros, los que hablan mal de nosotros, a los que nos atacan abiertamente. Aunque te veas a ti como conservador o en el lado liberal del adventismo, no importa en realidad. Si no amamos como Cristo amó, mientras que mantenemos la verdad, es todo en vano.
Y es que la iglesia mundial aún tiene autoridad porque por la pureza de nuestras doctrinas. La iglesia mundial tiene autoridad. El diablo perdió su autoridad porque fue contrario a la verdad de Dios. Adán y Eva perdieron el Edén por la misma razón. El mundo se perdió en el diluvio porque fue contrario a la palabra de Dios. Saulo perdió su... El rey Saúl perdió ante David porque se alejó de Dios. En el libro de Hechos vemos que la iglesia tenía poderes porque fue fiel a la palabra de Dios y su comitiva general. La asociación general no ha tomado un voto que vaya en contra de la palabra de Dios. Por lo tanto, tiene todavía autoridad eclesiástica y espiritual como un cuerpo que el pueblo de Dios debe someterse a ella, a menos a siempre y tanto sea fiel. Apoyamos a la iglesia mundial por las doctrinas que nos unen, porque son puras y verdaderas. Y él sigue diciendo, para reprender, si van conmigo a Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, y la Biblia nos habla muy claro, nos dice, porque la palabra de Dios, verso 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra a partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las tentaciones del corazón. Cuando abres la palabra de Dios y la lees y la comprendes, cuando abres la palabra de Dios, te encaras con el Cristo viviente que empieza a hablar a tu alma. Y entonces, al ver lo que es verdadero, el ideal de Dios, empieza a revelar lo que no es verdadero y no ideal en tu vida personal. Y la belleza de la palabra de Dios es que conoce cada excusa y conoce cada motivación, conoce cada secreto que hay en tu corazón y te lo revela y nos hace estar desnudos ante el Dios viviente que es justo y viviente y poderoso. Y nos vemos a nosotros mismos como realmente somos y lo vemos como realmente es. Y nos damos cuenta el chasmo que existe entre nosotros y Él. Pero queridos amigos, la misericordia de Dios a nosotros hoy para darnos una reprensión. Y es que no necesitamos frases célebres ni sermones entretenedores. Necesitamos la palabra de Dios clara que nos hable a nuestras mentes y nuestros corazones, que nos llama al arrepentimiento y nos transforma. Isaías 60, verso 2 dice, porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ha habido mucha tiniebla en la jornada de nuestra iglesia. Hay mucha tiniebla hoy en la iglesia y no quiero hablar de eso ahora mismo. Quiero que entiendan que en lugar de oír que la palabra de Dios, en lugar de permitir que nos corte nuestros corazones, hemos estado en una cultura adventista como la casa de Saúl y Isaac. Hemos crecido en la verdad, pero no hemos dejado que la verdad nos transforme. Hemos comido los beneficios de la cultura adventista que Jesús nos dio, pero lo hemos consumido para nosotros como un plato de potaje ante un mundo, como así como Esaú vendió su primogenitura. Algunos hemos vendido nuestra primogenitura por menos que un plato de potaje. Algunos estamos en escuela médica o en la escuela de enfermería o en la escuela de negocios. Vas a ser un profesional influyente en el mundo y vas a ganar mucho dinero. Y he hablado mucho con muchos jóvenes y dicen, voy a entrar a este negocio porque quiero ganar mucho. Quiero vivir esa clase de vida. Pero quiero decirte, amigo, Dios no te llamó a esa clase de vida. Si Dios te llamó a tal posición, Él espera que tú seas fiel, un siervo a su causa. No te ha llamado a vivir dentro de tus medios, ni una vida mundana.
de lujo. Te ha llamado a vivir dentro de tus necesidades y usar tus medios para engrandecer su causa. Y cuando ya termina todo, no hemos de hacer idolatría de la académica ni del dinero. Algunos de ustedes que Dios los ha llamado a ser misioneros, nos llamó a todos a ser misioneros. Algunos los llamó a tiempo completo misionero y ustedes huyen porque van tras el mundo y están volteando para ver si Dios va con ustedes. Y Dios va con ustedes porque quiere que des vuelta y te devuelvas. Y quiere que tú te entregues sin reservas a Él. Algunos de ustedes les han dicho a sus padres que quieren ir al servicio misionero. Y cuando les dijeron a sus padres, ellos se enojaron. Y dijeron, ¿de qué estás hablando? Necesitas una profesión, necesitas ganar dinero. Pero Dios te ha llamado a algo más que eso hoy en día. Dios te ha llamado a algo más grande que eso. Hemos adoptado al progresar y acomodarnos a la cultura adventista. Parece que entrar al adventismo es entrar a la cultura mundanal. La adventista y la herencia adventista ha entrado el mundo a ella. Y ahora estamos en movimientos sociales que están causando contención dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ninguna justicia social puede cambiar el corazón humano. Los movimientos de justicia social tienen su lugar, pero no son el Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar el corazón. La justicia social de sí misma, si ella pudiera resolver los problemas, Jesús hubiera dejado que sus discípulos lo hicieran rey. El Evangelio es la solución más grande, amigos, a la injusticia social. Un corazón transformado. Nunca vas a resolver el racismo ni la injusticia, inequidad económica sin la pureza del Evangelio que cambia la vida. A menudo en nuestra cultura hemos confiado en la cultura occidental, en nuestros ideales. Y en lugar de los principios eternos de Dios, nos hemos confiado en narrativas personales o emociones momentáneas en cuanto a tópicos sensibles. Pensamos que si alguien nos cuenta una historia de su jornada o su experiencia, que de alguna forma eso tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Eso ha causado mucha confusión entre el pueblo hoy. Pero quiero decirles algo, amigos. Ninguna biografía ni experiencia debe quitar nuestra experiencia de la palabra de Dios, ni cambiarnos, no importa qué jornada hayamos tenido, no importa cómo hayamos nacido, podemos nacer de nuevo. Me encanta eso. Quiero nacer de nuevo, amén. Debemos tener compasión y simpatizar y apuntar a la gente a un Salvador que puede transformarlos desde lo más arraigado del corazón. No es la cultura social lo que nos dirige, sea occidental o americano o adventista. La cultura debe ser la cultura celestial, y la cultura del cielo está contenida en la Biblia y en el espíritu de profecía hoy en día. La mentalidad cultural nos ha llevado a un cambio que le ha ocurrido a la iglesia. Antes servíamos a la iglesia y ahora queremos que la iglesia nos sirva a nosotros. Tú eres la iglesia. Así que si estás esperando que la iglesia te sirva, has entrado en la idolatría porque te estás adorando a ti mismo. La popularidad de la cultura americana no es más grande que la palabra de Dios. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando los hombres escogen su propio camino sin buscar el consejo de Dios, esto es de Patriarcas y Profetas, página 605, en oposición a su
Él deja que ellos reciban sus deseos para que por su experiencia amarga se den cuenta de su tontería y se arrepientan. La filosofía humana va a comprobar ser un guía solo lo único. Aquello que parecía ser una bendición llegará a ser una maldición. Cuán a menudo, cuando eso nos sucede, queremos echarle la culpa a Dios mismo por los problemas que nosotros mismos nos hemos hecho. Si Jesús hoy está intercediendo todo el día, todos los días por nosotros, Él espera que recibamos su poder todos los días y que seamos cristianos todos los días. ¿Cómo? La forma en que respondemos a las pruebas de nuestra fe hablan más acerca de nosotros que de Él. Hemos amado la comodidad. Venimos al GYC y nos gusta el ambiente. Nos gustan los hoteles cómodos, las buenas comidas. Pero si tuviéramos que comer escasamente como muchos alrededor del mundo que se reúnen así, ¿cuántos vendríamos? Cuando queremos vivir, pero que tenemos que tener la comodidad, no vamos a tener la espiritualidad, porque el llamado de Dios nuestra comodidad no debe hacer a un lado la verdad de Dios. Necesitamos hacer a un lado el hedonismo y escoger lo bueno. Como se dijo por el gran Spurgeon, en el cielo no habrá personas que lleven coronas, que no llevaron cruces en el mundo. Vivimos en un mundo en el que muchos quieren quitar la cruz que Cristo nos ha llamado a llevar, en lugar de desafiar al pueblo y animarlos a que la lleven. A menudo, en lugar de santificación, tenemos lo contrario de la santificación. Al entrar en la iglesia, vemos el corazón, la gracia de Cristo que nos transformó, y andábamos en la bendición de Dios. Pero al cesar de andar con Cristo, las cosas empezaron a cambiar en nuestras vidas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Y las cosas que antes habían sido preciosas para nosotros y que eran importantes, las verdades que iban en nuestros corazones, empezaron a corroerse, hasta que de pronto fuimos indiferentes a esto y lo otro y empezamos a hacer compromiso. Y la iglesia se nos hace irrelevante y pensamos que debemos dejarla, porque nos enamoramos con el peligro de la novedad. Queremos lo nuevo, pero Dios dice, no necesitas la novedad, necesitas lo que se necesita. Y Dios no nos va a dar nada nuevo hasta que hayamos hecho lo que ya Él dijo. La hipocresía. Muchos hablan de la hipocresía. La hipocresía no es un problema en la iglesia, es un problema en nuestros corazones. Y muchos dicen, sabes, mis padres, ellos hicieron esto, hicieron lo otro, y no fueron fieles, y eran de una forma en la casa y otra en la iglesia, así que yo me salgo de la iglesia, no lo necesito. Pero la realidad es esta: si tú entendiste suficiente verdad como para reconocer que eran hipócritas, y te vas de la iglesia porque ellos eran hipócritas, entonces también tú eres hipócrita. ¿Por qué? Porque si tú sabes la verdad y la rechazas porque alguien más la rechazó, entonces a ti no te da ninguna excusa, también tú eres hipócrita. Si sabes la verdad, vívela. Amén. Si sabes la verdad, sométete a Cristo. Y otro punto de tinieblas es una mundanalidad en la que estamos sumidos. Las redes sociales, algunos ponemos citas o política de la iglesia en Facebook como si no tuviéramos amigos no cristianos. ¿Piensas que vas a meter a gente a la iglesia así? Estás loco. Otros ponen cosas ahí como si nunca hubieran conocido a Cristo o al adventismo, aunque supuestamente lo hemos conocido todas nuestras vidas. Algunos tenemos deportes
las modas, la competencia en diferentes formas o relaciones que son falsas con hombres o mujeres que no debemos de andar con ellos. Toda clase de mundanalidad. Y Jesús nos reprende por todo eso. Pero nos reprende por su amor tierno por nosotros, por su deseo que seamos salvos. Y hay dos clases de pecado, los que son aceptables y los que no aceptamos. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Los aceptables son los míos, las que no acepto son las que son de los demás. Wow. Pero gracias a Dios que Él no nos deja estar ahí. Aunque Él nos da la reprensión, en el mismo verso nos dice, la palabra de Dios es también buena para corrección. ¿Para qué? Para corregir. Y es que Dios no quiere solamente reprendernos, Él quiere corregirnos. Debemos estar agradecidos por eso. Isaías 60, verso 2 dice, el Señor se levantará sobre ti y sobre ti se verá su gloria. Aunque hemos estado en el pecado, Él se levantará sobre nosotros. Nos llamará a salir. Quiero compartir con ustedes testimonio, tomo 2, página 452. Nadie es tan miserable, corrompido y vil que no puede encontrar en Jesús, que murió por él, fortaleza, pureza y justicia. Si quiere abandonar sus pecados, dejar la senda de la iniquidad y volverse con plena decisión de corazón al Dios viviente, Él espera que quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas por el pecado para revestirlos de las blancas y resplandecientes túnicas de justicia y les pide vivir, no morir. En Él pueden florecer. Sus ramas no se secarán ni serán infructíferas. Si moran en Él, podrán extraer savia y nutrición de Él. Imbuidos de su Espíritu, caminar con Él anduvo, vencer como Él venció y ser exaltados a su diestra. Quiero decirles una historia. 2009, yo tenía cáncer. Casi moría. Algunos saben esa historia. Dios hizo un milagro en mi vida y no tengo tiempo para contarles ahorita. Pero Él me levantó de los muertos. Dos veces tuve cáncer de la piel y tuve otro cáncer, una infección terrible de la sangre. Y cuando Dios me salvó, estaba yo tan agradecido y tan feliz que pensé, seguramente Dios me ha levantado y me ha salvado porque quiere que yo predique su palabra, quiere que yo predique su mensaje. Hasta que un día estaba sentado en la casa, en mi escritorio en el hogar, y llegué en una carta que había escrito Ellen White a un hombre y le dijo, Él había tenido una experiencia parecida a la mía y él había estado casi por morir. Y le dijo, Dios tuvo misericordia de ti para levantarte de entre los muertos. Y ella le dijo, Dios te sanó, pero tú has pensado que Dios tuvo misericordia de ti por alguna justicia que había en ti. Y entonces le dijo, que la verdadera razón por la cual Dios lo sanó era porque él no estaba preparado para morir. Le dijo al hombre ese, el diablo estaba listo delante de tu cama para llevarte. Y Dios en su misericordia te rescató para darte otra oportunidad que te aferres a Él y solo a Él para que hagas una entrega total de tu vida. Y le dijo, no lo desperdicies, no desperdicies esto. Y amigos, quiero decirles, cuando yo leí esa carta, lloré porque me quebranté delante del Señor por más de 2 horas. Llorando en mi escritorio, reconociendo que no había ninguna cosa buena en mí que yo no podía recomendar, sino que solo necesitaba reconocer su justicia. La Asociación General de 1893 fue una de las cosas más grandes. Jones made the statement, our goodness, our wisdom, our ability are nothing. Ellen White says that if we are to praise brilliance,
tenía un futuro brillante. The celebrity speakers, tenía, podía ser un orador con mucha celebridad. Era un futuro brillante lo que le esperaba. Entonces, estábamos dando la vida a Satanás porque él hace que una mente brillante brille para las cosas de mal. Pero nuestra habilidad no es nada si no se puede trabajar con la obra de Dios. Si no hemos, si hemos sido reservados para servir a Dios y dejar todo sobre Él, tenemos que arrepentirnos de nuestras palabras que hemos dicho en la forma equivocada. Hermanos y hermanas, no solamente son palabras malas, no solamente perdemos nuestra actitud, no solamente todas las cosas que causan pecado, sino más bien debemos de arrepentirnos de nuestras buenas palabras, de nuestra propia fuerza. Hay muchas personas que hacen cosas buenas y no tienen fuerza. Pero ellos están perdidos. Han perdido la fuerza divina. Y amigos, tenemos que arrepentirnos de las buenas palabras porque Jesucristo lo hizo miles de veces mejor que nosotros. Infinitamente mejor. A permanent sense of unworthiness. El asunto del pecado es una amenaza que nos hace ser no salvos. Y es la única manera de salir de la oscuridad. W.W. Prescott made the statement. W.W. Prescott dijo esto. ¿Qué puedo decir acerca de esto? Esto es desde la A, B y C. La justicia que viene de Dios está en todos los aspectos del mundo que tiene someterlo en este momento de confesar tus pecados, de cerrar toda puerta a Satanás mientras para aceptar la sencillez. Encuentro esto interesante, que en el momento más grande de la sucesión general en la que la lluvia tardía casi fue derramada, A.T. Jones en su último llamado hizo esta declaración. Me dijo, la justicia de Dios sobre su pueblo es la única cosa, la cosa más importante que puede preparar al pueblo de Dios para recibir la promesa del Espíritu Santo y el remamiento de ello. Y cuando ese mensaje se reciba con agradecimiento, el Señor nos dice, ¿qué nos dice, amigos? Levántate, alumbra, porque tu luz ha llegado y la gloria de Jehová brillará sobre ti. El mismo apelo que se hizo allá se hace aquí esta mañana. Que la justicia de Cristo sea nuestra única mérito, que seamos como niños con humildad sincera y genuina sobre nosotros mismos y nuestros fracasos personales y como iglesia, entonces Dios podrá sanarnos nuestras vidas. Recuerdo, hace un par de años estaba con mi hijo y él tenía unos 3 años en ese tiempo y había un pecado particular que yo estaba luchando con ello y me tentaba y mi hijo estaba en el cuarto y yo pensé para mí mismo, fue muy difícil para mí resistir y no pude, fue uno de esos momentos que todos tenemos y esa tentación fue sobrecogedora y abrumadora. Y me dijo, mi hijo está aquí, lo va a ver. Y dije, él no lo va a ver, no lo va a impactar. Y entonces cuando estaba a punto de rendirme al diablo, estaba a punto de darle mi voluntad y mi hijo de 3 años empezó a cantar, Jesús me ama, esto sé, porque la Biblia me lo dice así. Los pequeños de Él son, débiles son, pero Él no, Él es fuerte. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. El deseo de Dios es librarnos de todo en nuestra vida que nos detendría de entregarnos completamente a Él.
y la persona, una persona entenderá la justificación por la fe verdaderamente cuando se dan cuenta que es su única esperanza. Y para ti y para mí hoy en día, individualmente y colectivamente como iglesia, es nuestra única esperanza. Debemos no solo ser salvos de la penalidad del pecado, sino del poder del pecado, antes de que podamos llegar cara en cara a Dios, libres de la presencia del pecado. El Señor no va a redimirnos si somos injustos. Él quiere plasmar su carácter en nosotros. Y en esa forma, nosotros llegaremos a ser completos. Y en Timoteo, verso 17, de vuelta a 2 de Timoteo 3, la reprensión, la instrucción para que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa, amigos? Perfecto o completo y estar enteramente preparado para toda buena obra. En este movimiento final de la historia del mundo, debemos continuar en la palabra de Dios que revela la justicia de Cristo a nosotros, y debemos a diario ejercer nuestra fe en Jesús para que podamos desarrollar la fe de Jesús, no solo para transformación personal, sino para la transformación de la iglesia de Dios. Isaías 60, verso 3, cuando eso suceda, entonces dice Dios, las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Queridos amigos, hoy día yo quiero hacerles un llamado con esta cita y luego les voy a contar una historia. Testimonios, a menos que la iglesia, que está ahora siendo, se arrepienta y se convierta, comerá de sus propios actos hasta que se aborrezca a sí misma. Cuando escoja lo bueno y aborrezca lo malo, cuando busque a Dios de toda humildad y entonces encuentre su más alto llamado en Cristo sobre la plataforma de la verdad eterna que ha sido preparada para ella, entonces será sanada y aparecerá en su sencillez dada de Dios, separada de todo enredo mundanal, mostrando que la verdad la ha librado realmente. Y entonces sus miembros serán los electos de Dios, sus representantes. Se nos dice en cierto pasaje que ustedes conocen muy bien, que si mi pueblo, que son llamados sobre quienes se invoca mi nombre, se humillan a sí mismos, oraran y se alejan de sus maldades, entonces yo oiré desde el cielo y bajaré y los perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros lo hemos predicado, hemos rogado sobre esto. ¿Estamos listos ahora realmente para practicarlo? Tenemos un pueblo remanente, con una verdad remanente, pero necesitamos entregarnos como un remanente. Si no lo tenemos, vamos a morir en el desierto como muchas generaciones antes que nosotros. Si mi esposa, mi preciada esposa, ella va a venir aquí a cantar y luego voy a contarles una historia y extenderles un llamamiento. Mi buen amigo John, cuando yo estaba en Amazing Facts, él era uno de nuestros estudiantes de AFCO. Él era un muchacho maravilloso, acabo de hablar con él anoche. John estaba enredado en juegos y drogas y alcohol, y una vida terrible. Traía siempre un revólver y pensaba que tenía que matar a alguien, quizá en cualquier momento, pero Dios lo salvó de eso y lo trajo a una experiencia maravillosa consigo mismo. Después de eso vino a AFCO y luego fue a ser un obrero bíblico. Pero
Como sucede a veces, John empezó a decaer de Jesús y empezó a volver a su previa vida, a las drogas, a las pandillas, y pronto compró otro revólver para volver a vender nuevamente droga. Esto sucedió apenas el año pasado y fue a él a un party. Y fue a un lugar donde no se había encontrado con ese hombre antes. Y entonces fue a la parte de atrás del edificio y le dijo, espérame aquí. Voy a ir allá, necesito usar el baño y voy a volver en un momento. Y cuando se fue John al otro lugar, estaba ahí oscuro, una pandilla salió de entre las de los rincones y empezaron a pegarle a John. Lo atacaron y entonces el otro hombre vio lo que le estaba pasando para tratar de ayudarlo y cuando lo hizo, ellos se echaron sobre él y le empezaron a atacar a él y a golpearlo y le acuchillaron más de 20 veces y él murió. Y se fueron. Y John quedó allí en misericordia, vivo. Después, cuando John se recuperó, reconoció que el hombre que había muerto en su lugar, su nombre era Jesús. Jesús se llamaba en realidad. Y se dio cuenta que a causa de su pecado, por causa de su maldad, porque se había alejado del Señor, ese hombre había muerto y él tomó mi lugar. Y de repente la realidad de la enormidad de la situación revivió delante de él como nunca antes y quebrantó su alma y volvió al Señor y a la iglesia y se acaba de bautizar de nuevo hace un mes. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que realmente significa que Jesús tome su lugar. Lo que significa lo que Cristo pagó nuestro precio, nuestra salvación. ¿Se dan cuenta el precio que Él pagó? ¿Reconocen que hoy en día la condición de nuestros corazones, que es un corazón duro como piedra? ¿Reconocen hoy que necesitamos un nuevo corazón? No tenemos problemas con doctrina, no hay problemas con la verdad, pero tenemos un problema con nuestro corazón y el Señor Jesús nos está apuntando y nos dice, tienes que cambiar. Si es que no morirás en el desierto. Hoy en día les quiero extender un llamado que debemos levantarnos, pero en la justicia de Cristo y solo en eso. Y mientras mi esposa entona este himno, voy a hacerles un llamado en tres partes. Primero, quizá haya aquí quienes no han estado toda la semana, pero están aquí hoy y Dios les está llamando y quiere transformar sus vidas y nunca se han bautizado o se han bautizado y han decaído de la fe y reconocen que necesitan la justicia de Cristo. Están cansados ya de valerse de vosotros, de ustedes mismos y deben depender solamente de Él. Si desean bautizarse, por favor pasen aquí a mi izquierda, a su derecha, y van a hablar con ustedes y van a tomar su identificación para que ustedes sigan. Y mi segundo llamado es este. Hay algunos de ustedes que se han alejado de la verdad, han huido del servicio misionero, ya sea a tiempo completo o part-time. Y Dios los llama hoy a que paren de huir, que no estén y que se devuelvan a Él. Y ustedes quieren decir, Señor, te respondo a tu llamado al servicio. Quiero que esas obras de Cristo sean mías, no en mi nombre, sino en su nombre. ¿Quieres arrepentirte de tus obras del pasado, de depender de ti mismo y quieres la fuerza de Cristo que renueve tu vida? Quiero llamarte
que vengas a mi derecha y tu izquierda, y habrá personas aquí que hablarán contigo. Y la tercera parte es que aquellos que dicen: Señor, necesito un nuevo corazón, Padre. Necesito renovación por el Espíritu, una transformación de mi vida. No puedo solo, Señor. I can only do it through you. Solo lo puedo hacer en ti. I don't want to give all. I want quiero entregarte all todo, altar. Ponerlo todo sobre I el altar. A true experience and quiero una experiencia verdadera y comprender que Cristo entregó todo por mí. Quiero que sea transformada la iglesia. Quiero que la iglesia reavive y comienza en mí. Si ese eres tú, por favor, pasa por el centro aquí y vamos a orar. Bautismo a la izquierda. Ministerio a la derecha. Y transformación espiritual personal en medio. Mientras entona este himno mi esposa. Padre Celestial, sálvanos de nosotros mismos. A pesar de nosotros, que la gloria del Señor se levante sobre nosotros, que Él
Alumbre nuestros corazones y que nuestras vidas puedan tener la justicia del carácter de Jesús, Señor. Que podamos alumbrar y brillar para ti, que la gloria de tu presencia pueda llenar este mundo. Que tu pueblo se prepare para el llamado que tú tienes sobre sus vidas. Que hablen tus palabras a un mundo que muere y pereciendo. Que necesita saber del Dios que los ama tanto. Padre, levántate, ven ahora sobre tu pueblo, Señor, y que tu Espíritu se derrame y seamos transformados, Señor, para la eternidad, ahora y para siempre. Rogamos delante de ti que la gloria de nuestro propio yo pueda ser pisoteada en el cielo, en el suelo, y la gloria de Dios sea suprema en nuestras almas hoy. Esta es nuestra oración ahora, Padre. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén.